Hola muchachas, ¿cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Un beso a todas, 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 sin dejar ni una. Un besote les voy a enviar a todas ustedes. El video de hoy va a ser bien interesante, pero antes de todo yo tengo que presentarme por si las dudas no han visto todos mis videos. Mi nombre es Marisol y trato de hacer un video semanal tratándose de DIY, organizaciones, limpieza, de todo un poco. Así es que las que no me conocen, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí con Marisol, y las que me conocen ya saben que aquí tienen a la Marisol. Y otra cosa que les voy a decir, tengo también Instagram en las redes sociales, así que suban allá para que también algunas cositas que hago y que les muestro en Instagram no se las puedo mostrar en YouTube. Así que muchachas, hoy el video va a ser bien interesante porque va a ser algo hecho por mí. Y ustedes saben qué bueno es uno hacer las cosas mejor por uno misma, porque así uno les va a poner el mejor sabor. En este video yo les voy a hacer, se va a tratar de una cajita que yo les voy a hacer como para poner y organizar los maquillajes. Yo lo hice por mí misma, todo fue hecho por mí, o sea, lo pueden hacer ustedes también, como siempre se los he dicho. Yo les voy a llevar ahí más o menos paso por paso cómo fue que yo hice, cómo fue que yo pinté, exactamente cómo me quedaron. Y como siempre les digo, las cosas no tienen que ser bien perfectas. Lo importante es que ustedes le busquen el sabor y que ustedes mismas traten de hacerlo por ustedes mismas, y qué mejor. Ustedes se acuerdan que el último videito fueron de cositas de la tienda de a dólar, que yo las llevé a la, que no las llevé a la tienda de a dólar, pero que le mostré bastantes cosas. Estos cuadros yo se los había mostrado en el video que hice antes, así es que así fue como me salieron los cuadros. El único defecto, muchachas, que yo fui quien le puse los clavitos, porque yo le tenía algo puesto, otros cuadritos antes. Y por el apuro de hacer el video, ahí es donde los quiero, ahí es donde quiero que estén. Lo único que miren, uno para arriba y uno para abajo. Como no encontré el martillo porque mi esposo está trabajando, de seguro que para el próximo video que se aproxime les voy a mostrar que los cuadros van a quedar derechito. Créanme que estoy con manía, pero no importa. Lo importante aquí es que vean cómo fue que yo pude hacer esos cuadritos con el papel decorativo, y así fue como me quedaron. Ese fue el único error, espero que no me lo vayan a criticar, que sí sé que me quedó uno arriba y uno abajo. Espero que se me motiven y que traten ustedes también de hacer, así cuando tenemos como desorganización, que dónde pongo esto, que dónde pongo las brochas, aquí yo les voy a enseñar cómo yo hice mi propia cajita, los colores que a mí me encantan, con los colores caoba, que son mis colores favoritos, que nunca se van de moda. Y yo misma hice un cofrecito para que le pusiéramos sortijitas, les voy a mostrar. Miren esto, qué belleza, muchacha. Miren, esto lo hice yo, pero obviamente en el video pues yo le voy a mostrar cómo exactamente lo hice. Mis brochitas pues tienen pues su espaciecito. Entonces, esto fue lo más que me gustó, este cofrecito también. Yo los había comprado en color natural, porque en esa tienda venden todo natural y es más fácil para nosotras poder pintar. Yo lo que hice fue que le puse cinta alrededor, van a ver en el video, por dentro, miren, entonces adentro, miren, solamente le pueden poner sortija, le pueden poner hasta pantallita, lo que ustedes quieran. La idea es que lo hagamos a nuestro estilo, como siempre les digo. Entonces, aquí, este también me encantó. ¿Se acuerdan que en el videito les había dicho también que esto yo lo había comprado en la tienda de a dólar y le dije pues quería hacer un DIY? Un DIY es, como les van a ver en el video, también le puse caoba alrededor, y aquí en el medio y aquí adentro solamente lo que hice fue que puse los lipsticks que yo uso. ¿Vieron? Y miren qué fácil, y le pega a todas las cosas que yo tengo encima de mi coqueta. Ustedes saben que ustedes a veces van a comprar esto en las tiendas y les sale carísimo. Entonces yo lo que hice fue que, como van a ver en el video otra vez, les repito, yo solamente escogí este envase en cristal que lo compré o lo tenía por ahí hace tiempo de la tienda de a dólar, cartón de toalla, de servilleta, y miren, le puse una telita por encima, le puse otra en plateadita, y quién dice, y miren, aquí yo le pude poner mis relojes, mis pulseras y cosas así. ¿Vieron? Los cuadros, que yo también los hice yo misma, lo que hice fue que el papel decorativo se lo puse porque le va exactamente con los colores que yo quiero en mi cuarto. Así que muchachas, ahora sí, las voy a dejar con el video para que ustedes me comenten y me digan si en verdad les gustó. Yo espero que les guste, yo lo hice a mi manera porque yo estaba loca por conseguir algo así para ponerlo encima
de mi coqueta. Así que muchachas, las quiero muchísimo. Disfruten el video. ¡Mua! Chao, las quiero mucho. Chao. Ok, ahora vamos a comenzar con los cuadritos que me quedaron virados en la pared, pero no importa. Vamos a comenzar con el papel decorativo que compré. Vamos a usar esa cuchillita que tienen que tener mucho cuidado porque lo voy a usar para la parte de atrás para poder abrir esas piececitas y poder entrar el papel decorativo. Es lo único que vamos a hacer. Y vamos a asesorarnos que el papel nos quede para la parte de arriba, porque como son palabras, lo traté de poner y me quedó al revés. Así que vamos a estarnos seguras de que quede para arriba. Y en este caso yo lo que voy a hacer es que lo voy a doblar, le voy a poner el tape, porque en dado caso de que ustedes quieran cambiarle la decoración del papel de ese cuadro, simplemente lo que tienen que hacer es sacarlo y simplemente cambiárselo. Ok, muchachas, ahora para la cajita donde yo voy a poner todas mis DIY, mis lipsticks y todas esas cosas, voy a usar un papel decorativo en plata, una regla, va muy rápido, una brochita, unas tijeras para cortar el cartón que voy a poner en la parte de abajo del cajón. Voy a usar pintura brown y voy a mezclarla con pintura blanca porque esos dos tonos me va a dar el color exactamente que yo quiero. Así es que lo que vamos a comenzar es que vamos a poner el cartón en la parte de abajo. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a ir a medio medir, voy a ir a ponerle con un Magic Marker, marcarlo para saber exactamente el size donde lo quiero cortar. Y en este momento ahora mismito vamos a cortar el cartón para que más o menos nos quede adentro del cajón, que es donde yo lo quiero. Algo que les quería dejar saber es que la mezcla que vayamos a hacer no tiene que ser perfecta, es a opción de ustedes, a como ustedes quieran el color. Yo en este caso le puse mitad blanco y mitad brown para que me dé el color que exactamente yo quiero. Y después lo que vamos a hacer es que lo movemos bastante, vamos a poner algo ahí para por lo menos no se lo vaya a manchar la cama ni nada, porque obvio estoy en mi cama y tengo un cartón y una tabla por debajo como pueden ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar. En este caso yo le voy a dar por lo menos dos manos. Como vuelvo y les digo, solamente ideas y es el color que ustedes quieran que les quede, muchachas, solamente. Ok, ahora vamos con el cofrecito chulito. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, yo voy a hacer la misma mezcla, el brown con el blanco, la misma mezcla que hice con el cajón. Esa es la misma que voy a utilizar. Y como el color es así como rústico, así como bien clarito, yo en este caso tan solo dos pasadas también, dos manos le voy a dar para que ese cofre quede el color exactamente que yo quiero. Ok, para decorar el cofrecito yo voy a usar una pistolita para pegar, voy a usar los tubitos, obvio, para pegar, voy a usar unas tijeras para cortar, voy a utilizar una telita y voy a utilizar una cinta decorativa que la pueden conseguir en cualquier tienda. Y en este caso lo más bello es las esponjitas, muchachas, solo esponjitas. Yo las voy a cortar con ese cortador, tienen que tener mucho cuidado. Lo cortamos en pedacitos bien pequeños y eso es lo que yo voy a poner adentro para que nosotras podamos acomodar las pantallas, todo lo que ustedes quieran de joyería. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que miren exactamente cómo yo lo hago. Yo doblé un poquito con la esponja, después cogí y lo piqué donde quería cortar. Entonces en este caso, ¿vieron cómo lo están viendo ahí? Para no pasar tanto trabajo, lo que hice fue que como las esponjitas todas son más o menos la misma medida, hice todos los cuadritos de una vez para que se haga más fácil. Los corté todos así, obviamente.
y así sucesivamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, después que ya los tenga todos cortaditos, como pueden ver, vamos a poner esa esponjita y vamos a tratar de que esté bien apretadito todo, bien, bien apretadita para que no se nos salga de sitio. Después le vamos a pegar la peguita y ya está lista. Vamos a hacerle otra muestra, muchachas, para que así ustedes tomen notas y tomen ideas. Vamos a hacer sucesivamente lo mismo, lo pegamos y ahí quedó el tubito para ese cofre. El tercero igualito, miren cómo está quedando. Así que espero que tomen notas y ustedes también lo hagan en su casa porque no es nada de difícil. Pienso que esta es la parte que mejor me gusta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a decorar el cofrecito. Voy a coger la puntita, le vamos a pegar pega. Mucho cuidado que no nos vayamos a pegar. Y así vamos a seguir hasta a ver cuántas líneas ustedes quieren hacerle a su cofre. En este caso yo le voy a poner 3 líneas. Una, la que le estoy poniendo, otra y otra más. Entonces en este caso lo que hago es, miren, voy cortando cada pedazo de la cinta, le pego pega otra vez en la punta y así vamos sucesivamente y hasta que nos quede la decoración como nosotros en realidad la queremos. Ok, muchachas, no se me vayan a perder. Ahora vamos con la segunda línea. Ese cofre va a quedar bien lindo. Y no es porque lo haya hecho yo. Solamente lo que quiero es que sigan tomando notas. En este espaciecito, en esa mitad, vieron que yo corté un poquito, pero no es nada difícil. Solamente corté porque no podía pasar la cinta por encima. Entonces, lo que hago es que lo corto y así sigo dándole la vuelta con pega, vuelvo y pongo. Tratar de estar segura de ir poniéndole el dedito y irle como poniéndolo como, no sé cómo explicarle, muchacha, pero no quiero ir para atrás. De todas maneras, le van poniendo el dedito así, como dándole un masajito hasta que esa cinta quede como ustedes quieren. Así es que ok, ahora esta es la tercera línea, es lo mismo vamos a hacer, se nos hace mucho más fácil si le vamos poniendo la pega antes de poner la cinta. Y así pues ya nosotros le vamos teniendo como, ya le vamos poniendo la idea y nos vamos acostumbrando hasta que ese cofre quede como nosotros queramos. Y como siempre les digo, no tiene que ser perfecto, la idea es hacerlo nosotras mismas. Ok, aquí para este proyecto que es para poner todas mis pulseras y mis relojes vamos a usar un rollo de servilleta, así como lo pueden ver. Ese potecito que ven ahí en cristal, que también lo compré en la tienda de a dólar. Vamos a usar la pistola como siempre y los tubitos que ya se fueron. Va muy rápido esto. La telita, muchachas, que eso, estas telitas son súper buenas para eso. Eso es lo que va a hacer como que la decoración se vea mucho mejor. Vamos a usar una cinta decorativa que la pueden conseguir en donde quiera. Y me va a pegar con lo que le acabé de mostrar, con la plata que tiene el cajón. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, yo puse esa tela, pero no es que la vamos a usar, solamente es para que la tabla se sienta más lisa y yo poder pues trabajar mejor. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar a la telita, le vamos a pegar pega y después lo vamos como a irlo dándole vuelta lo más apretado posible que nosotras podamos y al final lo vamos a cortar. Otra cosa que le quiero decir, esa línea que ustedes ven ahí, donde yo pegué la pega, ahí es donde yo quiero que si ustedes lo hacen, pues también peguen en esa parte de atrás. No traten de pegar arriba. Vamos a dejar la parte de arriba
para que sea la que se muestre. Solamente ven en la parte de atrás, como pueden ver ahí donde estaba la pega de la tela, ahí mismito vamos a poner la pega de la cinta en plata. Hey, muchachas, no se me duerman. En este caso, ven la línea de lo que le estoy hablando. Ahí es donde nosotros queremos pegar en la pega para que cuando nosotros vayamos a poner las pulseras y todo eso, pues esa parte va a quedar en la parte de abajo. No sé si me explico. Así es que así sucesivamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que esa copita de la tienda de a dólar la vamos a rellenar de pega. Entonces, después que hagamos eso, vamos a pegar esa decoración bella. Ok, ahora para este proyecto lo que vamos a utilizar es tela de saco que me encanta. Vamos a utilizar el cofrecito que compré en la tienda de a dólar. En este caso yo lo que voy a hacer es que le voy a poner la telita de saco alrededor del cofrecito para darle un poquito como de más, como más energía, no sé cómo decirle. De todas maneras aquí yo lo que yo voy a hacer es que es súper fácil, vamos a dibujar la parte donde nosotros queremos que esté la decoración. Y simplemente así, vamos a hacerle el dibujito y después que hagamos eso, lo que vamos a hacer es, yo se lo voy a hacer a los dos para que ustedes más pues tomen idea y se les haga más fácil y ya después lo que hacemos es que lo cortamos y simplemente lo pegamos, súper fácil. Ok, ya este es el final, este videito yo creo que sí, fue muy largo. En este vamos a usar este cristal, es para yo poner mis brochas. Entonces en este caso voy a usar un vasito que encontré por ahí, cinta, esta la compré en Marshalls por $4.99 creo que fue. En este caso lo que voy a hacer es que para no tener todo ese rollo enredado por ahí, yo voy, bien, ven como lo que estoy haciendo, hacerle las líneas para yo más o menos saber exactamente cuántas líneas necesito para el vaso. Entonces lo que hago es que después lo corto y así se me va a hacer mucho más fácil yo pegar y continuar con el proyecto. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que ahí es donde yo quiero que empiece la decoración, le pegué la pega en la punta, después lo corto, después vuelvo otra vez, le hago otra línea, hasta más o menos las líneas que ustedes crean que puedan ponerle a ese vaso. No es nada difícil, muchachas, así es que yo espero que tomen notas y que apunten y que lo hagan y que me comenten si les gusta o no les gusta o que el video está muy largo. Lo siento, muchachas, es sumamente difícil para mí hacerles video, así es que si es muy largo solo coméntenme y trato de hacer lo posible por hacerlo más corto, pero de que si está largo, está largo, así es que tienen que disfrutar este video, muchachas, de verdad que sí.
Ok, ya en lo último lo que vamos a hacer es que yo voy a usar este cordón. Si no se han perdido ni un video, saben que me encanta decorar con este tipo de cordón en color caoba. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, le pegamos pega en la punta, le vamos dando la vuelta al cordón, dándole la vuelta hasta donde ustedes quieran llegar. Así es que muchachas, yo espero que ustedes hayan disfrutado este video larguísimo, que por favor me comenten, las quiero muchísimo. Ahora les voy a dejar el show para que vean cómo yo tengo mi coqueta decorada. Las quiero muchísimo. Cuídense. Chao.